Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Estamos aquí. Aquí abajito está Santo Cristo. Todo por aquí es a lo que le llaman ellos que Palmitos o también Santo Cristo. No recuerdo qué otro nombre. Por ahí me había dicho uno de mis amigos, de las personas que viven por aquí en los ranchos cercanías, pues que por aquí fue pasada, camino de cristeros. Y aquí está un bordito de agua. Este bordito no sé qué tan viejo sea. Es posible que pues si por aquí pasaron los cristeros y se andaban a caballo o anduvieran a pie, incluso ustedes saben que el agua de bordo, teniendo uno sed, uno toma pues de donde sea. A mí una vez me tocó tomar. No se diga si uno anda, por ejemplo, que va uno a brincar a Estados Unidos, del charco que haya, de ahí uno toma agua. Y ve uno un bordito de estos, pues no, la pura vida. Entonces a mí se me figura que tal vez por aquí algún cristero, a lo mejor se le cayó algo. Vengan para que lo vean el bordito. Vengan, síganme. Miren, ya encontré la primera reliquia. Dale, miren. Y sin buscar tanto, ¿creen que se le haya caído a un cristero? Pues no creo, ¿verdad? Un filtrote. Vamos a ponerlo este por aquí, porque pues una, para estarlo cargando, pues va a estar medio difícil. Y pues vamos a empezar. Vamos a prender el poderosísimo Vanquish. Y ya nomás le quito aquí, le pongo un cartoncito entre las pilas para que no se vayan a descargar o que se vaya a prender con tanto ajetreo de la moto. Y pues vamos a darle. Vamos a ver qué hay. Es una marquita como entre 18 y luego de repente se sube como a 30. Está inestable, pero pues vamos a ver si sale algo. Alambrito, compañero. Todas estas marquitas entre 18 y 30 ya ni debería de seguirlas, puesto que es pura basurita. Oigan, por aquí sigue algo pitando. Ah, aquí está la otra parte. Miren. Fierrito, fierrito. Pedazos de alambre. Tapamos y seguimos. Tengo un tono entre 22 a 26. Vamos a ver qué es. Como dice el tri, Alex Lora, parece fácil. Dice que ahí está. Voy a seguir escarbando entonces. A ver, voy a sacar esta tierrita. A ver si es que es ahí donde pita. Sí. Aquí pita, compañeros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a rascarle con la pura uñita. Ojalá y sea algo bueno. Y si no, pues ni modo. No, si miren, sigue pitando ahí. Ya les... Oigan. Exactamente. Estamos aquí donde... Vamos a ver. Sí, ahí sigue marcando. Oigan, ¿pero qué es? ¿Qué es? Déjale, hago un poquito el hoyo, un poquito más grande. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. Sigue ahí. Sigue ahí. Y vieran que ya está bien enterrado. Miren, aquí está al ras de... Se puede decir que al ras del suelo. Ahí lo marca. ¿Qué será, compañeros? ¿Qué será? No alcanzo a ver. Ojalá sea algo bueno. Y si no, pues... Ya nos dimos nuestra buena... cansada.
Más ocupo hacer un poco más despacio porque el trinchito ya no quiere entrar. Ya estamos más cerca, ya estamos más cerca, oigan. Oigan, aquí así. Ahí así lo marca ya bien. Se podría decir que es como bien cerquitas. ¿Qué será? ¿Qué será? Aquí ocupo como un pico. Una... ¿cómo se llaman? Algo grande porque... oigan. Ahí lo marca, pero... ya el trinchito. Vamos a ver si... si es algo bueno, a ver si no le... a ver si no lo quebro. Ay. Todavía no lo veo, no lo veo, compañeros. ¿Alcanzan a ver lo que yo veo? ¿Pero qué es? ¿Qué será, compañeros? Se me hace que va a ser una... ¿una qué será? Ay, miren, ya no entra el trinche. Déjenme volteo de este lado a ver si entra. No quiero golpearlo, lo que sea que sea, pero sospecho que es lo que no queremos. Ay, miren, parece que es una pedazo de lata, lata de aluminio. Bien profunda y la alcanzó a detectar. Miren. ¿Será que sí es lata de aluminio? Ay, es que la tierra está pero súper difícil. Sí. Miren. Un bote completo. Ni modo, pues lo termino de desenterrar y pues nos lo llevamos para echarlo al fierro viejo. Ya tapamos nuevamente, por aquí andan muchos animalitos, muchas vacas. Hay que tapar siempre porque con un hoyo de esos donde pisen ellas mal, se lo quebran. Incluso aunque no haya animales, siempre hay que tapar. Vamos a seguir. Tengo una marca de 21 a 2 de profundidad. Oigan, fíjense. Ok, aquí. Vamos a ver, 2 de profundidad. Miren, hasta solita sale la tierra. Vamos a ver. Si es 2 de profundidad, no tiene que estar tan profunda. ¿Qué será? ¿Qué será, compañeros? ¿Otro alambrito para la colección? ¿Qué será? ¿Qué será? Miren, no quiere salir. Vamos a tener que ayudarle. Una escarbadita. Aquí así la marca. Todavía no alcanzo a ver qué es. Fíjense en que ya le dimos toda la vuelta y no hemos encontrado pues nada. Puro alambrito, puro aluminio, lo de siempre, lo tradicional. ¿Qué les dije? Si siempre el aluminio, no sé por qué, pero lo marca, pero bien, bien perrón, compañeros. Entonces miren, le dimos toda la vueltita aquí a la, pues al bordito este de agua. Y pues fíjense, miren cómo está el clima. Pero bien, bien perrón. Se mete el sol, sale el sol. Lo único malo es de que no estamos en el sitio correcto. Aquí, pues no.
No se mira que haya habido gente o algo. Ha venido gente, pues, a hacer sus travesuras, a jugar con los sentimientos de los que andamos buscando, pues, que andamos buscando los tesoros. Lo que vamos a hacer, vamos a cambiar de ubicación, vamos a darle más para arriba y luego vamos a bajar, vamos a ir a seguir buscando esa casita abandonada o los rastros de la casita abandonada. Tengo una señal brincona entre 30, 24, 20. Pues quiero ver qué es. Lo único malo es de que me la marca bien profunda. Pues vamos a empezarle. Ahorita les aviso si encontramos algo. A ver si no está la tierra muy apretada o muy piedruda. Ahí la sigue marcando, vamos a escarbar un poco más. Oigan, compañeros. Miren. ¿Están viendo lo que yo? Ah, y ya estábamos a punto de irnos, compañeros. Es una moneda de 20 centavos, si no me equivoco. No le alcanzo a ver la cara, miren. Guachen bien ustedes. De todos modos, cuando esté editando el video, la voy a tomar una foto lo más posible, pero como que alcanzo a ver que dice 20 centavitos, miren. Chulada. Y miren, ya estábamos a punto de irnos, ya le habíamos dado toda la vuelta. Le dimos toda la vuelta y miren dónde está la moto, dónde nos paramos. Justo. Ah, chulada. Ya nos hizo el día, compañeros. Aquí me dio un tono entre 20, 23, 29, igual. Así saltón como los otros. Me lo dio también profundo. Vamos a ver qué sale. Miren, compañeros. ¿Qué es esto? ¿Alcanzan a ver? Miren. Caramba. Miren. Es como un tipo pasador. A lo mejor este se doblaba, este pasadorcito. Pienso yo, ¿verdad? Y era como algún broche, pues, de algo, no sé. A ver. Ustedes en los comentarios, si alguien sabe, o más o menos dice, aira, Sergio, parece que fuera esto. Háganmelo saber. Miren. Oigan, de una super granada. Era el pasador de una super granada. ¿Quién sabe qué haya sido? Pero este nos lo vamos a llevar. Este nos lo vamos a llevar. Tengo una señal entre 14, 15, 13. A 3 de profundidad. A más o menos. Como a dirección de esta piedroña. A dirección de esta piedroña. No, acérquense, miren. Sospecho que eso es. Sí, cómo no. Ah, a ver. Esto yo ya sé qué es. Ah, miren. A ver si es cierto. A ver si es cierto que se apuntaron en la materia. Yo no les voy a decir qué es, pero ustedes están viendo. ¿Qué es? ¿Qué forma tiene? Al que le atine, pues no sé qué le vamos a dar. Pues si le atinan, les voy a dar. En el comentario les digo qué les voy a dar. Vamos a seguir. Voy a tapar. Pues me parece que de aquí, ahora sí ya es todo, compañeros. Ahorita estaba a punto de irme, pero pues nos encontramos esa monedona y dije, no, deja, esto ya es buena señal. Aquí ya le dimos una pepenadita, todo por aquí así, allá para abajo. Ya no ha salido más que, pues, chatarrita, alambrito, aluminio. Pero lo importante aquí del día
Pues fue esa monedita, compañeros. Ah, chulada de moneditas, les digo. Aunque no tiene valor, para nosotros pues es un gran logro. Para nosotros que somos principiantes aquí, que nos andamos aquí enseñando en la detectada, en la materia. Les digo, esto es más que nada pues un bonito pasatiempo. Aparte de salir pues hacia estos lugares, hacia la naturaleza, pues esa es la ganancia. Esa es la ganancia. Bueno, vamos a juntar todo y vamos otra vez a buscar esa casita abandonada a la que la otra vez no pudimos llegar. Esta vez mi idea es sí llegar. Aquí ya marca, pero es porque estamos cerquitas a la moto. Bueno, vámonos. Compañeros, tortuga a la vista. Se mira que iba para acá. Vamos a ponerla por acá. Yo no sé a dónde va. Si miren, está toda la maleza para aquí. Sí. Y siempre echan su pipida. Como en defensa, miren. Aventó por ahí su pipí. No, pues estaba volteada para allá. Pues nosotros ahí la dejamos, compañero. Nomás lo que no queremos es que la vayan a apachurrar. Allá hay un venado, compañeros. Allá va. Vamos a ver si lo podemos grabar con el dron. Déjenme abajo. No hagan ruido, ¿eh? No hagan ruido. A ver. Levanté por aquí el dron, compañeros, pero pues no. El venadito pues es más rápido que él. En lo que lo armo, en lo que lo levanto, ya le di para allá. Ah, se fue para aquellos magueyales, miren. Bajando el cerro, compañeros. Una chuleta andar por aquí. Y el día, como ven, se presta. Está nubladito, está bien, bien perrón. Voy a voltear aquí la cámara, pues para que vayan viendo lo que nosotros vemos. Miren, hacia abajo, qué tal se ve. Una chuleta. La idea es brincar lo que viene siendo este bordo de agua, brincar de aquel lado y ver a ver si pudiéramos llevar las motos del otro lado para ir a buscar esas ruinas de esa casita abandonada que les digo que yo en el mapa pues las he visto en el Google Maps. Entonces
Entonces, esa es la tiradona del día de hoy, compañeros. Miren, andar aquí por los cerros, haciendo brecha. Por aquí hay camino, pero ya el camino, pues como pueden ver, está bien viejito. Diría yo, súper viejo. Ya por aquí, para que un carro pase o una camioneta, pues sería pues, solamente una 4x4, porque no, está pues ya pues bien viejito, de que pues no los usan. Solo los animalitos son los que andan pues a diario. Aquí esta subida está medio fea. A ver si mi hijo se amaciza bien, ¿verdad? Amacízate bien, Sergio, aquí. Ahí suavecito, suavecito. Aquí lo único feo es de que está bien piedrudo y la moto rebota bastante, miren. Pero esperemos primeramente que pase bien el compañero. Y si no, ¿saben qué? Creo que le voy a ayudar. Dejen, voy a ayudarle a bajarla. A ver, pues, échamela. Ah, está bien feo, ¿verdad? Está pero súper feo. Ah. Ay, ¿cómo le hago para subirme? Déjame la bajo un poquito para acá. Ok. Allá sí. Vamos a ver. Ay, me quedó súper alta. Pero aquí con esta piedrita. Listo. No, pues aquí yo pienso que hasta neutral. Hasta neutral bajada. Nomás que para ponerla en otra. A ver. Miren cómo está. Aquí la llevo apagada, pero si la otra vez con razón batallé bastante para subir. Ay. Ay, se está tirando la gasolina. Vamos a levantarla. No, dos, tres. Ay. Es que esta moto no está hecha para eso, ¿da? No. Ok. Déjame acomodo por aquí. Es que ya aquí me destantié. A ver, otra vez. Ya le falta bien poquito. Ok. Otra vez me voy a subir. Sí, llévate esa. Ah, sí. Uy. Nos están gritando, ¿da? Ok. A ver, vámonos, compañeros. A ver si es cierto. Pues, ¿en qué se atoró? Ay, ay. Ay, está. No, sí está bien feo para subir por aquí. Es que la motita esta no. Como que no amortigua nada. Ay, pero este es el único feo. Miren. Y pues me da miedo que se me vaya a caer mi muchacho. Por eso le digo, deja, yo me la traigo mejor. Así ya sé, yo me caigo. Pues yo soy el que anda ahí siempre diciéndole, vente, vamos. Miren, aquí ya está, se puede decir que planita. Me voy a llevar la moto esta pues un rato, de aquí a cabo vamos a ver si podemos darle la vuelta y subir por ahí, y ya por ahí hasta donde lleguen las motos nos bajamos y subimos al cerro a pie, tratar de subir hacia arriba. Esa es la idea del día de hoy. Ándale, están dos vacas de bus aquí a medio camino. Déjame ver si se quita. Pues no querían, pero miren esas. Esas sí son 4x4. Verdaderas 4x4.
hemos llegado a una puerta. Vamos a... Esta moto me queda súper alta. Súper alta. Esta va a abrir para acá. Ahí está empezada. Muy bien, vamos a aventarla para acá. Pienso que aquí mero. Aquí merengues, compañeros. Y la volvemos a cerrar. Las que están abiertas se dejan abiertas. Y las que están cerradas se dejan cerradas. Más que está... Está súper pesada. Hay merengues. Ahora... Necesito buscar el camino, a ver si hubiera un camino, pues para brincar, como les digo, de aquel lado. Ay, aquí está el rofeo. Y el acelerador lo tiene así como, apenas lo toqué, quería arrancar. Miren esta vacota, miren, aquí está un bordito. Vamos a darle por aquí. A ver si este fuera el caminito que nos va a llevar pues para allá, para arriba. Ojalá y este sea. Miren, llegamos a esta puerta nona. A ver si tiene... Pues que no vaya a estar cerrada, porque si tiene candado, pues ahí sí está lo difícil. No te vayas a caer, no te vayas a caer. A ver, a ver. Qué bien, qué bien. A ver hasta dónde nos lleva esta aventura el día de hoy, compañeros. Pues a gusto los señores. Y ya, ahí tiene candado. Esperemos no lo vayan a cerrar. Imagínense que lo cierren. Nah, pues aquí quién viene. Pero pues miren, aquí el camino, pues yo ya no le veo camino. ¿Sí será que sí? Pues miren. Caramba, pues ¿para dónde da? Creo que fue todo. Miren. Allá para abajo. A ver, ocupo explorar un poco. No, pues aquí cuando entran las motos, miren. Carambas. No se ve camino. Déjenme, subo acá a la lomita. Aquí hay una como lomita. Se ve que es camino como para los animales, pero... Miren. A ver. Ahí está un hoyo de conejos, a ver de qué será. Y miren, esto es el que yo les digo, este caminito. ¿Hacia dónde lleva? Vamos a revisar rápido. Ay, está incansado. Está de subida. Pues este caminito nomás nos trae aquí así, a medias de los bordos. Aquí a medias de los bordos, lo que yo había visto era la mojonera. El camino hasta aquí llega también este de otro lado, porque aquí este alambre nos indica que pues es de alguien más. Mira. Dejen, voy allá con aquellos muchachones. Aquí, compañeros, estamos en un punto sin salida. Por allá es el caminito por donde bajamos la otra vez. Y supuestamente en el mapa, pues aquí me marcaba pues un camino. Voy a levantar aquí el dron a ver si alcanzo a ver algo. Y pues vamos a levantarla, a ver qué vemos.
ver si alcanzo a ver algo. Y es que para subir el cerrito, pues sí. Miren, acá está pelón. Ah, miren, y allá se mira el como un caminito. ¿Alcanzan a ver? Miren, ahí así. Ese es el camino, al parecer, el que ando buscando. Déjame ver. Bueno, camino tal cual no es. Pero, dejen ver. No más ocupo ver por dónde brincar. Pues aquí por donde están los caballos. Miren. Ocupo por aquí así buscar algún lugar por donde sí. Entonces ocupamos salirnos, compañeros, sí. Ah, miren. Por aquí así. Aquí así fue donde subimos, allí. Pues por aquí a ver dónde buscamos. Y pues por aquí me meto. Miren. Y ya una vez que nos metamos allá adentro. A ver, voy a levantar el. Miren, ya una vez que nos metamos por ahí, ya es mucho más fácil llegar a esa parte. Ok, voy a traer pues el dron de regreso. Hacia donde estamos. ¿Dónde estamos? Creo que ahí estamos. Y pues ahorita le tratamos de buscar. Porque por aquí, para poder pasar aquí esta jungla, pues lo que queremos es caminar lo menos posible. Porque si me pongo aquí a meterme, pues va a estar bien difícil. Entonces, por ahí viene nuestro amigo, el dron. Miren. Ok. Listo. Lo tenemos con nosotros, sano y salvo. Porque ya llevo dos drones, compañeros, que quebro. Y no, ya no queremos que nos vaya a pasar algo más. Supuestamente por aquí es donde se mira que está pues ya mucho mejor, pero pues ya una vez por aquí viendo, pues no se ve tan limpiecito. Miren este caballo, a ver si se quita hasta por un lado. Miren, no se quitó. A ver si estos muchachones pueden pasar. Aquí le vamos a pasar por un ladito, a ver si no nos dan un chicotazo, que nos den una patada. Pues no. Al parecer todo bien. Nomás lo que quiero ver es mis hijos que sí puedan pasar. No, pues ahí los vienen apuchando y no quieren. Déjenme, pongo por acá. Allá están de tiro parados y no se quieren mover los caballines. Miren, ahí los traen apuchando. Ah, esos caballos sí de a tiro no tienen miedo, no tienen miedo al peligro. Listo, ya se dieron, ya le dieron chance. Vamos entonces ahora a buscar ese camino. Pues el detalle es de que no hay camino para poder atravesar por aquí. Miren, está todo enmayado. Supuestamente lo que vi con el dron era pues todo por aquí así, irse por aquí, pero pues no. No hay por dónde, compañeros. Ay, qué carambas. Pues vamos a seguirle por aquí investigando, a ver si logramos encontrar ese otro camino, compañero. Pero es que se ve bien feo. A ver si hay camino para allá. Miren cómo está. ¡Ay, una piedrota! ¡Ah! Ahí está. Ahí la llevamos así, pero aquí, ¿para dónde es? A ver si no nos topamos en una piedra con un hoyo. ¡Ay, miren! ¡Ah! Ok, ya logramos pasar. Si yo pasé, pues aquellos con mucho más razón. ¡Ay! Estaba una ramota, le pegué en la mera llanta. Y estaba así la rama, así está como salida. Como en pico.
y no la miré, pues es que está el yerbajal. Hemos llegado aquí a un paso sin salida. Aquí para abajo se ven todos los maguillales, miren, hacia abajo. Vamos a poner por aquí las motos y nos vamos a bajar caminando por aquí a ver qué encontramos. Ay, ay, no, es que a ver si no topamos con que hay unas piedras, no, unas. Pues aquí empieza la caminata, compañeros. Supuestamente yo está de aquel ladito a donde queremos llegar. Ahorita vamos a brincar estas piedras. Ahorita donde haya un pedazo así planito, voy a ver si levantamos el dron. Le digo, aquí está la de esta, la cerca de piedra. Le digo, más o menos aproximadamente, yo le tanteo que por aquí debe de estar un bordito de agua. Donde estaba un bordito de agua, aproximadamente por allí era la movidona. Pero pues ahorita vamos a ver. Miren aquí esa cerquita de piedra. ¿Será que es por aquí ya? ¿O será que aquí andamos? Miren, fíjense bien. Está de a tiro la... ¿O era simplemente cerca de piedra esta? Esa es la buena pregunta. ¿Para dónde le damos? Para allá alcanzo a ver como una cerca. Vamos a darle hacia allá. Es posible que allá sea el camino. Lo bueno de todo es que el día se está prestando para la aventura. Y ahora que se vengan los calorones, pues ahí sí va a estar lo bueno. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues para las aventuras, compañeros. A ver, por aquí ya llegamos entonces. Ah, pues hay una cerca, como les digo. A ver, vamos a darle un poco más para acá. Vamos a darle un poco más para acá. A ver qué vemos. Aquí está la cerca. Pues ya rota. Mira. ¿Será que esta era tal vez alguna puerta? Pues para que antes pasara la gente. El detalle está que está bien lleno de... pues de huizaches. Pues no se ve camino pues reciente o por dónde. Por eso es de que tuvimos que dejar las motos hasta allá. Bueno, vamos a darle. Vamos a darle para allá, para acá, para dónde le damos. Le vamos a dar poquito para allá. Más o menos vamos a seguir nuestros instintos. Creo que ahí es un bordito de agua. Y es el que ando buscando. Un bordito de agua. Porque en las fotos del mapa satelital se miraba que a un ladito de ese bordo de agua es donde estaba pues como una construcción, les digo, ya pues ya en ruinas, ya derrumbada, pero pues las imágenes ya ven que nunca las da exactas, así que pues vamos a ver si encontramos indicios de que aquí haya existido alguna casita. ¿Alguna casita? ¿O a poco nomás son puros potreros? Eso es lo que no sabemos. Miren. ¿Será el bordo? Sí, efectivamente. Miren. Aquí está el... un bordito de agua. Aquí de seguro por las noches se ha de llenar... pues de animalitos, venados, pues todos los animales que hay por aquí, incluso hasta de día. Pues aquí, ¿quién viene? ¿Quién los molesta? Ahorita los únicos intrusos creo que somos nosotros. Y aquella dirección, más que no alcanzo a enfocar. Aquí derechito alcanzo a ver muchas piedras. Me parece que allá es esa ruina las que ando buscando. Entonces nos vamos a ir aquí, vamos a darle la vuelta, a rodearle. Compañeros, creo que encontré un cadáver. Ay. Miren. Está de a tiro
todo, pues, ¿cómo se le puede decir? Miren, está cerradita completamente. Toda la cajita de lo que vendría siendo una tortuguita. Pues, ni modo, compañeros. Salió del bordito y pues quién sabe por qué murió. Ahorita andaba una por allá y nos escuchó y rápido se metió. Parece que hemos llegado, pero me parece que sí son potreros. Parece que eran, son potreros, no, no es que hayan sido casas. Ah, pero bueno, y ahorita que nos acerquemos, veremos un poco mejor exactamente qué es aquí o qué era aquí. Plástico. Clarito pensé que era como alguna olla de barro, un pedazo. Un barril, una llanta. No, si sí se mira de aquel lado una casita. Y allá andan animalitos. Si sí hay animales, quiere decir que por aquí hay haber gente. Y allá en aquel lado está un árbol que se mira padre. También eso estaría bien ir a investigarlo, pero alcanzo a ver por ahí una chocita bien viejita, compañeros, miren. A ver, vamos a ver si es cierto que estamos en el lugar correcto. A ver, miren. Este, que si lo usarán. Pues no creo, pues está bien lleno de pastizal, un alambre. Aquí, miren, aquí ya de tiro se cayó. Aquí que haya sido potrerito de vacas. Aquí hay que tener muchísimo cuidado. Ahorita voy a ver, bueno, sería cuestión nomás de brincar para allá. Y miren, el primer, así a simple vista, sosténgalo. Acabo de ver el primer tesoro, compañeros, no me la van a creer. Si aquí hay el primer tesoro, voy a tratar de no hacer mucho ruido. No es que me da miedo. Miren. El primer tesoro. Una hebilla. Ya tenemos dos, compañeros. Esa es una buena señal. Vamos a darle la vuelta completita para ver exactamente cómo era esta casita. A lo lejos se escucha como un carro. O a lo mejor es un avión. Ah, sí, más bien es un avión. Dije yo, ¿a poco estamos cerca ya de? Miren. Ahí está. Me parece que esta va a ser como la entradita. No sé si esta era la entradita principal. Pero ahorita vamos a investigar. Acá, de este lado, está también, tiene pues una cerca y ahí está otro que también parece ser como un cuartito. Oigan, escuchen, ahí en el cielo se escucha pues el avión. ¿Quién dejaría esta casita? ¿Quién viviría aquí? Miren, aquí está una puerta. Pues que tal vez era la entrada, pero le digo, ya ahorita nosotros ya ven que veníamos allá por abajo, pero pues no encontramos, por aquel lado es por donde andábamos, pero pues no encontramos, pues sí, la entrada, pues, o sea, por dónde pasar, llegar con nuestras motos. Miren, aquí está esta puertota, puertotota, que era, pues yo creo, parte de la propiedad. Y pues vamos a ver. Ya estamos aquí adentro.
Miren, aquí les echaban a todos los animalitos su comidita. Los animalitos, pues lógico, allí metían su cabeza, las vacas, y pues comían. Comían, pero bien, bien rico. Aquí está otra puerta. Déjenme ver más para acá. Vamos a primero a investigar aquí todo alrededor. Bueno, de este lado ya se puede decir que ya como que le dimos la vuelta. Y pues ya de aquí ya no hay entrada. Eso suena un lagartijerío. Hay que tener ahorita mucho cuidado. No vaya a andar por ahí una víbora. Por eso síganme todos ustedes. Síganme. Y entonces, a como se ve, sí vivía personas aquí. Miren, esta es la entradita a la casita. ¿Tendrá candado? Ok. ¿Para dónde abre? ¿Cuántos años tendrá que no se abre esta puerta, compañeros? Oigan. Miren. No, pues aquí sí de a tiro. Pues ni un alma ha entrado. Le voy a echar un ojito aquí a la vivienda. Miren, aquí están esos otros dos cuartitos. Alguno de ellos sospecho que era tal vez la cocina, el baño, algún otro cuarto. Y este tal vez era el cuarto principal. Tal vez este era el cuarto principal. Aquí nomás voy a irme con mucho cuidado. Allá está otra entradita. Con mucho cuidado de no mover nada. Un barril. Allá está otro barril. Aquí sí me da miedo andar aquí. Está esa viguetota, pero están las, miren, las con el carrizo. Sostenían las tejas. Un guante. Que no se ve. Medicina. De esa. No sé si era como eso, como para las vacas, para algo. Pues aquí adentro, ¿creen que haya algo? Algo que hayan guardado nuestros antepasados, las personas que vivían aquí. Ok. Vamos a salirnos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya aquí está la otra, digo que es como otra puertita. Esta puertita creo que es la que da hacia allá. Es la que se miraba toda, pues toda caída. Aquí saben que va a ser lo único malo con el detector. Voy a querer detectar y no sé si con tanta hierbajal se pueda, pero bueno. Vamos a ya lo tengo armado. Vamos a empezar a ver qué encontramos. Ya le estuve dando por aquí una pepenadita. He encontrado pero mucha basura. Y aparte, como ven, miren, la maleza no nos da chance de nada. Vamos a darle en la partecita de afuera. A ver si por allá logramos encontrar pues alguna señal, alguna marca, algo bueno, compañeros. Vénganse, síganme. Tengo un tono entre 19 y 21. No más que es aquí en este huizache. A ver si puedo pues encontrar algo. Alambrito, compañero. Ni modo. Huecan. ¿Qué habrá ahí, compañeros? ¿Qué habrá ahí? ¿Habrá algo? ¿Habrá algo? ¿Qué habrá? A ver, vamos a ver. La marquita se oye muy bien. Más o menos aquí así. A ver, vamos a empezar a escarbarle. A ver qué encontramos. Pues es un pedazo de metal. Se le alcanza a ver que aquí era, tenía como que era para algo, pero se ve que también es como hueco.
como que era hueco, pero exactamente no sé qué era, compañero. Y al parecer es lo único, es lo que marcó. Oigan, a ver, me guardo esta, vamos a seguir aquí. Como que aquí está la otra parte, entonces quiere decir que estaba así larguito, hueco, pero pues sigo sin saber qué era. Y me parece que eso es todo de la buena marca que nos marcaba. Pues me parece que eso era todo. Bueno, tapamos y seguimos en la búsqueda. Aquí me daba una marca como de 18. Solo alcanzo a ver como que me dice que va a ser como fierrito. Ay, se pone de repente media difícil la tierrita. Sí, efectivamente, un pedazo de alambrito. Mira. Ni modo, por eso es que marcaba 18. Yo no quiero en veces ya darle a las marcas pequeñas, pero como no me salen marcas grandes, pues hay que darle a todo. Todo lo que se atraviese, compañeros. Pues aquí tengo otra marca como entre 17 y 19. Voy a quitar esas piedras y vemos a ver si sale o se ve algo por ahí. O simplemente es pura basura. Esta laminota. Esta sí, no me la voy a llevar. Con razón. ¿Sí? Eso era la buena marca. Lo que nos marcaba. Aquí me dio una señal de 20. No. Todavía no. ¿Estará más profunda? A ver. Vamos a ver nuevamente. Sí, entre 23 y 24 ahora me lo marca, un poco más profunda. A ver, más o menos ahí así, vamos a ver. No ha salido. Porque en veces le mete uno... abajo, ahí pito de abajo, creo. A ver, vamos a sacar poquito esta. Quien quite aquí sea la buena, compañeros. Que esta sea la buena marca. La marca por aquí así. Más para abajo. Vamos a darle. Todavía sigue abajo. Oigan, por aquí así la marca. A ver, vamos a ir abriendo un poco de espacio. ¿Qué tal si es la macuquina? El real. Y le damos en toda la... Ah, miren. Ahí está el medio real que andaba buscando. Bien dicen, ¿verdad? El que busca, encuentra. Pues una tapita de aluminio. Sí, siempre las tapitas de aluminio. Siempre se sabe. Y sí, he dicho que esas son las marcas buenas. Ya le di una pepenadita. Y lo único que he encontrado es alambre, alambre, alambre. Y ya es un poco tarde, compañeros. Ya le vamos a parar aquí. Me gustaría venir otro día. Y seguirle dando todo a la redonda, todo a la redonda. Puesto que pues las casitas son inmensas. Ahorita le anduve dando por aquí una pepenadita, pero pues no pude encontrar nada. Pienso que esto es todo por el día de hoy, por esta semana. Lo bueno es de que por ahí encontramos esa monedita, compañeros. Esa es la que
nos hizo el día. Y otra vez se nos atravesó un venado, no lo pudimos grabar con el dron, pero pues así es la cosa, que en veces se dejan, en veces no, en veces corren, pero a todo. Amigas y amigos, cuídense, nos vemos en la siguiente aventura.